Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos, diga hola. Hola. Estamos aquí en el aeropuerto rumbo a viajar. Se llegó el día de viajar, mi gente bonita. Aquí saludándoles de noche, a medianoche. Sé que ya todos durmieron, están durmiendo. Estamos acá a ver cómo nos va. ¿Verdad? Primero Dios, en el nombre de Dios, que lleguemos con bien. Y pues esperando que sea un buen viaje, que Dios nos cuide y que lleguemos pronto. Sí, hijo, lo que voy a darle un ratito aquí. Que lleguemos prontico a nuestro destino, donde queremos llegar, donde nos están esperando, ¿verdad? Con muchos corazones, con mucho amor, con mucho amor, sí, ¿verdad? Nos están esperando con mucho amor. Ya saben, pues aquí saludándoles a Niña Chana como siempre en este corta grabación. No hemos tenido tiempo de grabar mucho, he estado trabajando y aquí grabándoles un poquito. Hay muchísima gente, créanme, muchísima gente viajando. Y pues esto es como decir, wow. No terminan todavía las vacaciones, pues nosotros, pues, digamos, nos tomamos un poquito allí, unos días para ir a visitar a una persona especial. Que tenemos una sorpresita por allí y, pues, entre otras cosas. Aquí va, su nieta también. La chama. Ella es feliz, ¿verdad? Feliz porque va de vacaciones, decís tú. Sí. Va de vacation. Qué bárbaro. Ella le llama vacación, ¿verdad? Yo le llamo, no sé ni cómo le llamo yo. Sí, solo a mirar, porque yo dije vamos a mirar, solo dije vamos a ver, a mirar a ver qué hay ahí. Porque de que comiste, ya comiste. A ver. Ay, me quiere doler la cabeza, fíjate. Muy estresada, salí del trabajo como a las 2. Salí corriendo, fui a cocinar algo para que le quedara comida a mi hijo. Hice allí, ¿verdad?, unas chuletas y un arroz. Y hice una comida. Luego me fui a recostar, me bañé y me fui a acostar para ver si dormía un poco, porque sabía que iba a viajar, salir a medianoche el vuelo. Entonces yo dije, voy a descansar, pero no pude. No puede dormir, la preocupación y el estrés y tanta cosa, pues a veces no se puede conciliar el sueño. No se puede dormir. Entonces, por más que quise, no pude. Mejor me levanté a las 6:30 a comer, a cenar. Me volví a recostar, pero era imposible. No pude dormir. La verdad, no pude dormir. Así es que aquí andamos. Espero dormir en el avión. Nos falta una hora para abordar. Y eso lo estamos esperando allá donde están todos, donde está toda la gente, a aquel lado. Cuando ya nos toque. El vuelo sale, como ustedes pueden ver, pues sale una hora y pues, ¿verdad? Y ¿quién dijo miedo? Se llegó el día, se llegó la hora, lo planeado es planeado. Y cuando yo digo pues que voy a ir y nadie me saca de ahí. Y nadie la saca de ahí tampoco. Esta chamaca. Tuvimos que pedir permiso a la escuela. Mandar una carta. Y están llamando. Ya están llamando. Ya vamos a empezar. Mirando aquí que hay, solo observando, porque la verdad, aquí todo es caro, la verdad. Aquí conversando con ustedes, deseándoles una feliz noche y un feliz, bonito amanecer. Si no nos vemos, no nos guachamos mañana, no se sabe. Ahí nos vimos por la mañana. Y pues les deseo un feliz sueño, que descansen bonito, miren. ¿Qué habrá aquí? Vea, chocolate Serambo. New York dice. Oh, chocolatito.
Wow. Wow. Aquí andamos. Mirando. Mira cuánto vale. Das para el dólar, a dos para el dólar. Vamos para a dos por el dólar. New York City. New York City, chocolate. Los chocolates estamos mirando aquí, mi gente. Hombre, esta bicha. Estás espada. Libros hay aquí. Miren. Emotional Intelligence Habit. Hay libros. Estos libros son bonitos de leerlos. Yo no soy mucha para libros, pero cuando algo me llama la atención. A ver, ¿quién lee libros? Dígame. One, two, three. Yo. ¿Usted lee libros? En la escuela. Entonces. Claro que nunca me has visto leyendo el libro, ni siquiera la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver. Buy two, get one free. Oh, está bien. Imagínate. No, hombre. ¿Cuál es el libro más importante que te llama la atención aquí? Que algo que la que diga cógeme. Vamos a ver. Bueno, a mí lo que me inspira más son cosas como la I. Puedo llegar a leer un libro, claro, si me interesa, si es interesante. Por ejemplo, este que dice Trucks in Spirit. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice en inglés? Trust and Inspire. Trust and Trust. Trust and in Inspire. Inspire. Voy a aprender yo inglés. Ay, no, qué barbaridad, qué grencha me veo, vea. Nunca aprendo yo. Pero ahí vamos. Mira. A entender más que hablar, pero yo entiendo. Mira. ¿Para quién es eso? Mi prima. No, no le queda. De Poppy World. Bueno, hay libros que son bonitos. Hay muchos libros acá, tal vez me lleve uno interesante y lo vaya a leer, vea, que me ayude para la mente, para relajarme, para cualquier cosa. No, es bonito, es bonito y es muy creativo leer libros. Te ayuda la mente. Eso es verdad. Así es que, bueno, mi gente bonita, aquí me despido desde el aeropuerto de John Kennedy, ¿verdad? Aquí de New York. Ahí nos estamos viendo, watchando. Pásenla bonito y pues nos vemos con más videos aquí con la niña Chana desde acá, desde este paraíso, donde nos lleva el destino. Chao, chao.